Perdón si no hablo, es que mis papás están aquí y no puedo hablar demasiado porque luego es que ellos hacen mucho ruido, es que luego me llaman. Yo vi que había zanahoria por aquí. Vi que solo que lo soltó o es que el zombie lo agarró y esta vez sí desapareció. Bueno, pues yo no lo puedo recoger. ¿Qué tal esto? Ya me estoy gastando la espada. Hierro, a ver, ¿cuál es la cosa que más no me sirve? Creo que sería la semilla. Voy a poner nueva. Será mejor regresarme para la casa porque ya no tengo el inventario muy vacío. Necesito algo de espacio para tener más cosas. Sí me sorprende que esta memoria RAM de 2 GB sí soporte al momento de grabar. Si ven que bueno, lo había mencionado en el capítulo 1 de esta serie de Warcraft Z, había mencionado que si el video, el gameplay se traba, eso ya no era mi problema porque en ese capítulo 1 yo tenía la memoria RAM de 4 GB, solo que como no sabía de cómo podía configurarlo. No sé. No sabía configurarlo, perdón, es que estaba concentrado en eso. Ya se me lo. Voy a dejar eliminado. Es mejor tengo que ir por otra espada. Pues bueno, en ese momento yo tenía la memoria RAM de 4 GB, pero bueno, esas eran las dos memoria RAM de 2 GB. Y pues se trababa mucho y no se congelaba mucho que digamos, pero ¿cómo se dice? Espérenme, déjenme matar esto. No, okay, voy a matar déjame matarte. Esto al parecer no me atacan cuando los ataco. Uy, el de mi zombie. Déjame rociarte. Ahí está mi lag. Ok. La verdad sí me sorprende que ya puedo grabar, pero bueno, hablando ya del tema de la grabación. A ver, voy a bajarle. Ok. Pues ok, ¿cómo le puedo decir? El video se traba. Bueno, al momento que estoy ahorita jugando, se me congela un poco el juego. Sí me va bien al momento de grabar, pero cuando checo el video, al momento de terminar de grabar, se congela la grabación, pero no mucho que digamos. Así que ya eso es algo que yo no puedo, creo que ya configurar del Bandicam, del OBS Studio. De hecho, el OBS Studio como que da un poco de lag si lo abro, pero no, nunca lo he abierto de por sí porque si lo abro me puede dar algo de miedo, no voy a arriesgarme a que la computadora se vuelva otra vez lenta de por sí. Ya que como estoy trabajando con la traducción del Doc Doc Mi Escape, y también, ¿cómo se dice? También como tengo la nueva intro y la nueva outro, pues la outro creo que me salió algo exagerada, que digamos, pero como tipo creepypasta, así como Sad Boy o algo así, no sé.
Pero bueno, ya esa es mi opinión de, bueno, de cómo puedo hacerlo para editar. De hecho, la intro ni siquiera la hice por la página de esa de Pansoy, creo que así se llama. Este video no será muy largo, que digamos, durará como 10 minutos o 15, que digamos, no sé. Pero bueno, voy a tenerme que construir la casa. Que creo que el título de este video será construyendo la casa. Voy a dejar la cubeta. Ahí está, ahora sí. Creo que me haré, creo que unas escaleras. No, creo que adentro tiene unas escaleras de tierra o de piedra. No, no tengo. No sé si matar a la vaca. Bueno, creo que ahí se quede de mientras. Pero no sé si matarla, no sé la verdad. Ya estoy equivocando por acá. Me va a 196. De hecho es que tengo los chungos muy bajos de 3 para que así no se congele mucho. Así voy a estar jugando durante todo el capítulo de Warcraft Z. Y ya cuando termine ya con la serie ya no va a haber otra serie de Minecraft. O si no puedo grabar Murder Mystery, Speed Builders, Capa de la Bestia. Otra modalidad que no tenga mucho lag, ya que si juego Skywars, intento hacer Bridge Bridget, de aseguro me puedo caer. De hecho, tengo muertes de 607. Lo bueno que me acordé de mis muertes, de hecho. Y esas 607 muertes es porque me caí haciendo el Bridge Bridget. Creo que así se llama. No sé por qué estoy dando vuelta como loco, pero bueno. Ok. Poner otro. Pues bueno, a ver, las fechas de grabaciones, ya que como puedo subir Minecraft con la serie de Warcraft Z, podría ser que también, a ver, con esta grabación que sería el 12, no, hoy que estamos, a ver, hoy es 12, sí, entonces el 14 estaré subiendo Doki Doki Literature Club. Aunque de por sí suene algo raro porque ya ese es el día de San Valentín. San Valentín, perdón, es que me equivoco de palabra. Pues bueno, eso sí va a sonar muy raro, ya que como soy algo antisocial, no platico con los demás. Bueno, cuando entré al servidor de extranjeros, ahí conocí a muchas personas. Me caí bien, ahí nos pasamos unos memes o nos, ¿cómo se dice? Voy a cocinar el hierro. Sí, mi voz sí se escucha. Ah, sí, sí se escucha. Okay. Pues bueno, pues yo no sé qué hacer, la verdad. Es muy divertido jugar Doki Doki. Y sus historias son muy buenas, la verdad. Se me está queriendo cambiar la voz, pero bueno, ya es parte de la cuando crezco. También, ya que termine de traducir el mod de Doki Doki, mi escape, ¿cómo les puedo decir? Pues bueno, ese mod no fue creado por mí. Yo nada más lo estoy traduciendo al español para que lo jueguen, para que algunas personas que jueguen Doki Doki, lo jueguen ese mod al español. Ya que como estuve buscando el mod de Doki Doki, mi escape, no estaba en español todavía, así que le pregunté a los de la comunidad latina si ya había alguien traducido al español Doki Doki Me Escape. Así que me dijeron que no, que es libre y que podía hacerle la traducción. Y pues bueno, acepté ya que estaba muy aburrido y no tenía nada que hacer porque de por sí yo pensaba que no podía grabar, pero ahora que me doy cuenta ya puedo grabar por lo menos. Bueno, a ver, no sé si matar a la vaca. No, la mato, ¿no? No sé si matarla. De por sí necesito comer. No soy muy así de adoptar animales de Minecraft. No soy así como el Rubius que adoptó a un cerdo que lo llamó de por sí Juan Carlos. Pero bueno, no sé si hacerlo o de adoptarlo. O matarlo, genocida o pacifista.
Bueno, esto suena ya muy raro, la verdad. Okay. El hierro lo guardo. Voy a comer un poco más de carne. Podría algo de eso. Yo pensé que ese zombie que le estaba matándolo en la noche del juego, pensé que soltó zanahoria, pero creo que el zombie, el otro, su compañero, creo que lo agarró y cuando lo maté ya no lo soltó, o no sé. No sé si lo soltó o no, quién sabe, ¿no? Pues bien, las ovejas todavía, no les consigo la lana. En serio que da algo de miedo escuchar esa música y de por sí con la pinche niebla. Pues bueno. ¿Qué más te puedo hacer? Pues si se me aparece Eroren, pues ya lo tendría captado en cámara y de hecho creo que sí existiría Eroren, pero aunque de por sí yo me lo había encontrado en la versión 1.5.2, aunque mi historia es muy diferente que las otras de así cortando árboles, que encontré una vaca con los ojos blancos, no, es otra historia muy diferente ya que me lo encontré creo que en la casa de los aldeanos en un mundo en plano, aunque suene imposible. Creo que lo es, pero de hecho creo que sí me acuerdo, y es que ya no me acuerdo muy bien si era así, pero de hecho es que sí me acuerdo que sí había alguien ahí. De hecho, no sé si en ese día que estuve jugando la 1.5.2 ya tiene años que ya lo había jugado, pero ya como descubrí que mis amigos, bueno, mi amigo Jesseron de la infancia, me mostró otros tipos de versiones. De la 1.6.2 que tenía sus caballos y me emocioné para jugarlo también. Ahí voy a quitar esto ya que no valdrá la pena cocinar. Y ya ahí me enseñó y todo. Ah, creo que me está haciendo falta comida ya. Pero bueno, voy a tener que alumbrar un poco más mi casa porque como que aparece mucho monstruo y todo eso. De hecho necesito hacerle unas cuantas ventanas. Ya no tardo en detener la grabación. Esto nada más es un poco de corte ya para la tercera parte de Warcraft Z. Es que me siento algo raro que no subía a la serie. Y es que sí, estaba muy emocionado y todo. Pero bueno, ya cambiando de tema, no sé por qué a algunas personas no les gusta Doki Doki Literatura Club. Supongo que como lo han jugado. No encontraron su otra forma de juego, su historia de mods así de ese tipo. Pero sí, a mí sí se me hace muy buena el juego, ¿eh? Muy bueno el juego. Pues de hecho, sí, descubrí, bueno, encontré el video de un youtuber mostrando algunas cosas de Doki Doki Literatura y Club, de que dan no, ¿cómo era? Team Salvalto o algo así, Dan Salvalto, no sé si me acuerdo que era así, pero bueno, yo lo voy a llamar Team Salvalto. Creo que fue el juego fue creado por un hombre que fue, bueno, ¿cómo le puedo decir? Que ese señor lo creó el juego él mismo solo, ya que utilizó un programa llamado Renpy para hacer juegos de novelas visuales. Y como bueno, sé que suene algo raro, pero que veo La Rosa de Guadalupe y y como dice el dicho, aunque ya casi ni los veo porque la verdad ya como que sus historias me aburren, creo que Doki Doki Literatura y Club es mucho mejor que eso. Solo que como las personas no saben imaginar las cosas que MC dice que abro la puerta, que no sé qué las cosas. Pues bueno, es que eso es cuestión que nos imaginemos nosotros que somos MC, el player, el jugador que tiene que desarrollar, bueno, hacer esos tipos de cosas. Bueno, ya ahí de hecho otra cosa es que me habían baneado, bueno, un bot de Universo Craft me había baneado por supuestos cheats y ya como me enojé un poco porque la verdad es que como me habían derrotado en una anterior partida, era en unas islas que estaba muy pegadas como para rushear
Y hay otra isla ahí, son cuatro islas que tienen, creo que sería 4, 5, 6, 7, 8, 8 cofres en esas islas que tienen cosas chetadas de full diamante, pero solo viene una espada encantada, aunque a veces sí sale la espada encantada, pero bueno, sí sale muchas ocasiones, pero casi ni me toca algo de suerte tenerla, pero sí, sí me ha tocado, pero no sé cómo lo podría decir, honestamente. Bueno, creo que dejé la carne, podría quizá. Ya de hecho voy a dejar esto también. Okay. Tengo 12 telarañas. Pues de por sí también puedo cortar, así, bueno, ¿cómo se dice? Puedo craftear una tijera para tener la lana, sin tener que matar a las ovejas. Y que creo que las agujas me pueden hacer falta para una en un futuro de la serie. Pero no sé en qué futuro. A ver, ¿cuál es el futuro? ¿Hacer un pixel art? No, creo que no, porque de por sí voy a necesitar irme de lejos de mi casa y de aseguro me voy a perder. Pero bueno, ahí también. Bueno, mejor ya ni cambio de tema sobre que me banearon. Es que bueno, ya de por sí soy algo nuevo en ese SS, pero al menos ya le entendí, ya sé cómo puedo hacerle para que los admin me chequen el punto Minecraft y algunas cosas de Google si no descargué algún hack. Como había dicho en el anterior capítulo, bueno, no, en el anterior video hace mucho dije que que anteriormente usaba hacks, pero no me pero me temía que los volviera a usar pero para libre hacks, ya que, bueno, LibreCraft ya le estaba diciendo de buena de mala gana. Bueno, es que de por sí ese servidor está lleno de hackers que la verdad ya casi ni lo juego, la verdad, pero cuando el miembro de Nexajero lo mencionó, volví a entrar y parece que no hubo ningún hacker, ya que estuve ahí haciendo el puente del bridge de Bridget y no encontré a ninguno. Así que supongo que su sistema ya ha sido arreglado para los anti-cheats. Llevamos 17 minutos. ¿Qué más puedo hacer a la casa? Puedo hacer unas vallitas, ¿no? Creo que sí, una valla le estaría bien. Estarían bien unas vallitas para para mi casita. Ahora pudiera poner música porque, a ver, estoy crafteando mal esta cosa, ok. Crafteando mal esto. Veamos cuánto necesito para. ¿Qué? Uy, en serio, ¿qué me estoy haciendo, eh? A ver, creo que era así. Ok. Ahí está. Son 15 en total. Ahora me hago esto. Perfecto. Ya quedó. Ay, si me hubiera venido un pinche creeper ya me hubiera explotado, eh. Ok, entonces para eso voy a hacer esto. Voy a tener que ir al otro, a la otra parte de de la casa. Aquí sería un buen perfecto para el camino de hacia allá. Creo que podría conseguir algo por ahí o un rancho, una parte de la máquina de cultivos. De por sí, en la anterior serie que ya de por sí fue cancelada, porque tuve unos problemas con el disco duro, ¿cómo se dice? Había mencionado que ahí iba a ser una máquina de cultivo. Lo logré, pero luego fracasé porque como el disco duro falló, no sé. Que fue el rol. Bueno, ya.